aquí de nuevo en el afilao una semana más con todos vosotros, con todos ustedes que decían cuando venían de por ahí de, de, la, de esa serranía, decían, a estar, a echar el rato con usted. Bueno, pues con todos ustedes, aquí estamos en el AFILA O dispuestos a disfrutar de la gente nuestra, de nuestra comarca que hace cosas. Y hoy, uff, madre mía, la zagala que tenemos esta noche aquí, madre mía, se está riendo nada más que he dicho la palabra zagala. La Fagala, ¿eh? Voy a presentarla porque la zagala no ha parado, desde chica no ha parado. Es de Villanueva, pero es que no ha parado. Al pueblo viene cada vez que puede, viene al pueblo. Creo que viene más de más de la cuenta, viene a, a su pueblo, porque le gusta, le encanta a su pueblo. Y una de las veces que ha venido dice, me paso por el afilao, que ya entrevistaste a mi madre. Oye, podemos echar un ratico ahora con la hija. Y la hija la voy a presentar. Porque si la madre es un fenómeno, es un crack. La hija, Dios madre mía, qué zagala tiene, tiene la madre. <laughs> Aquí está, Sácale el plano. Mira, mira qué muchacha más. Escucha qué muchacha más apañada hemos traído esta noche. ¿Has visto? Que. Un lo placer, de, ¿eh? Lo de zagala. No, es que lo de zagala y zagala, que eso no. Yo llevo tanto fuera porque no lo escuchaba pero perdió, el nos, acento, nos no has perdido no perdido acento lo que sí que como lleva ocho años viviendo en Córdoba mezclo lo de Jaén con el seseo de Córdoba y tengo ahí una mezcla buenísima el seseo muy bonito me encanta el seseo cordobés, o sea el sevillano es demasiado pijo el granai no se le entiende una mierda pero, pero el granai no se parece mucho a lo de Jaén y tenemos no, muchas palabras en común el granai eh? no se le entiende una mierda el ver, no a, 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 si el granai se sabe sin apretar la boca bueno el de Jaén somos más manchego no sé, ahora mismo... De más la murcianos, marcha. somos más murcianicos. Muy, murcianos. Muy murci <laughs> Porque abri hablamos abriendo la boca, como cantando. Por sí. ejemplo, tengo una amiga de Ibro que <laughs> siempre abre, es como, ah, es que como que abriendo mucho la voz. Sí. La claro, y tú que eres una, una fagala que ha estado en todos lados y has viajado He mucho, visto mundo. es cuando te das cuenta de los acentos y la diferencia. Yo Sí, nosotros la diferencia de, de lo de Andalucía. Sí. Claro, la gente, muchas, no. Siempre suelen que marcan más los de Sevilla o Cádiz, son los que se sí. les diferencian más. Mm, porque es. Son muy, mar, muy marcados ellos. Sí. Sí, son muy, muy especiales. Bueno, y el malagueño también tiene su, su pero eje. Pero el pero ya no, Sí, pero no se nota tanto. Los sevillanos y el galitano es el que más se nota como acento más sí. distintivo. Y los Córdoba, el Córdoba, sí, muy bien. Córdoba. Sí, ¿eh? Ay, yo estoy muy bien. Me compré un pisico y todo allí. Al lado de la Plaza Las Tendillas. No, ojalá. Cerca de Renfe, para tenerlo a mano, como usted, siempre estoy al lado del. Bueno, en el vial. No está, no está mal sitio, no, no, Renfe. Si está claro, está es que, a cinco minutos del centro. Sé es que, ¿sí es que lo bueno que tiene Córdoba es que te, te lo puedes andar todo. Y que ya no. Sí. Que <laughs> no cuesta, como en Villanueva. <laughs> Hombre, tampoco es tanto cuesta. En Villanueva, ¿cuántas cuestas famosas te conoces? Está la cuesta de la Chana. Yo no sé. La, la pasana. <laughs> Apuntación la de cuesta, mi madre. La cuesta La Pasana. La apunta ahora. Vale, la apunto, la cu cuesta La Pasana. ¿Qué más cuesta te sabe de Yo, yo no, yo no me sé las cuestas, yo sé las cuestas que se me calaba siempre el coche, que ah. cuando me sacaba el carnet. Pero que en Villanueva no te sacaría el carnet. Me lo saqué en Ubeda En Ubeda, ¿hay más cuestas en Ubeda que en Villanueva? No, no en Ubeda más llano, ¿eh? En Vale, entonces tú cuando, tú de las cuestas te acuerdas cuando tienes que arrancar, cuando tienes que arrancar en cuesta ¿eh? Sí, ahora como ya tengo automático no se me cala ¿Tienes coche automático? Sí, me compré un automático. Eso es a lo mejor. Yo pensaba, decía, cuando pruebe un automático ya no va a caer de marcha. Digo, sí, hombre, efectivamente. La gente dice, no, no, yo a mí me gustan las marchas, gilipollas, no, vamos a ver, No, tú sabes ver, lo gilipollas. que es frenar, acelerar, frena, acelerar, son maravilloso. Yo se lo comparo con, no, yo me gusta el Android, no, es normal, porque no has probado nada Yo era chica, yo era siempre chica eh, Android y decía que yo no lo quiero, no que lo cambio. No, claro, ahora no has lo has probado. Cambio, no, no es que nada, no lo puedo cambiar, claro. nada. De hecho, casi todo en mi dispositivo, ¿Sí? mira, Apple. Apple. Esto no es publicidad, eh. no hagamos publicidad porque te no le paga, paga, no, no. paga no. no le paga a nadie ¿No? que le va a pagar Apple. A mí Por sí, lo yo, lo a mí no. yo hice un trato con Steve Joe, que en paz descanse, <laughs> que me dijo: cada vez que pronuncie la palabra Apple, ¿Te dan cuánto? suena a la caja. Clac, ¿Te imaginas? <laughs> <laughs> bueno, entonces conocemos la apuesta a la Pasana de Villanueva. ¿Qué más cuesta ahí en Villanueva, Tote? La cuesta a la Fuentecilla. La Fuentecilla. La cuesta a Camino, El Camino, El Camino Viejo, la cuesta a la Fuentecilla. La del ¿Más meta. Del meta. ¿Tú, tú? Eh, no, esa es la machunga, creo yo. Mira, qué guapa. <laughs> la del meta, eh. ¿Puede ser la cuesta al meta, la cuesta más guapa ¿Más de Villanueva? Fua, yo creo que sí. ¿Para llegar a lo del meta, la cuesta que tiene? Yo creo que sí, sí. Eso es para que cuando le compra un buen remolque, un, un buen tractor al meta, salga a la cuesta de abajo todo follado. Todo follado. <laughs> vamos. Pues que ya sí, no vuelva, eh. Se meta allí en la gasolinera. <laughs> ¡Bum! No. Bueno, entonces tú eres de Villanueva, Villanueva. eh. No, Bueno, yo nací en Tarragona. Lo y que pasa es que estuve. ¿Y que fuiste tú a la de Mi madre. A ver, Estaba la historia allí. es que mi padre, o sea, mi abuelo, tiene familia en Villanueva. Sí. Entonces, es por lo típico, ¿no? Que venían a pasar el veranillo y todas esas cosas. ¿Miento o no? Más vale. o menos. <laughs> si alguien, si alguien eh, cuando esta Fagala mira al infinito, y dice: ¿Pero dónde está mirando? Siento <laughs> decir la cámara. Está mirando a un, a un espectro, ¿eh? A un, a un ser, a un ente, ¿vale? Y el ente te responde. Efectivamente. Vale. Pues nada, entonces pues se conocieron y mi madre pues se subió a Tarragona a vivir. Nada, duramos un año. Sí yo duré un con... año yo. Sí me lo contó tu madre. Te lo contó tu madre. Sí me lo contó Por en eso. el afilado. Pues ya está. Y estuviste ahí un año, ¿no? Pero no me acuerdo de nada. Claro, claro. efectivamente, con un año que te iba a acordar. Entonces nada, nos bajamos, yo me crié toda la vida en Villanueva. Vale. Hasta los 19, 20 años uh -huh. esto, me fui a UB a estudiar el grado superior uh -huh. y luego ya me fui para Córdoba a estudiar la carrera. De turismo. Vale. Hice lo mismo, el grado superior de turismo y la carrera. Tienes ca una carrera de, de turismo, turismo y un grado superior. El grado, sí. Pero hija mía, ¿y qué, qué necesitas? Pues lo práctico se me da de lujo, ¿eh? ¿El qué? El turismo. ¿Sí? Claro. Que si te, te gusta hacer turismo ¿o que te gusta venderlo. No, venderlo gracias a la plataforma que tengo, a mis redes sociales, puedo enseñar a la gente para pues, los sitios a los que viajo y enseñarles sitios de destinos a los, destino a los que pueden una ir. una plataforma. Bueno, mi plataforma, mis redes sociales, Instagram. Tienes un. que eres influencer? Creadora de contenido. <laughs> claro, es, que, es que parece como que queda más... ¿no? Es que influencer, influencer se ha demonizado esa palabra. Antes era guapa, yo soy influencer. Claro. Pero ahora como el más tonto quiere ser influencer, los claro, influencers hasta se tira de verdad... Una piedra, claro. No, está, está, está la cosa chunga, ¿eh? Ahora. Sí. Porque ahora hay un montón de competencia. ¿De influencer? Entonces, sí, entonces tienes que eh, reinventarte, renovarte, estar siempre haciendo cosas. Pero tú en qué influencias tú? Porque pues es que es la gracia en qué claro. influencia yo no o sea yo no me he puesto digo yo voy a influenciar no yo muestro mi vida o sea mí, te lo mío es la S de Madrid la eh. esta... es, es que me escro de vez en cuando porque también he estado es tiempo que en cuando Madrid. Te has puesto seria te ha salido la S de Madrid ¿eh? sí no sí El, mi madre diría deja ya de tanta finura Déjate. cuando vengo de Tarragona me pasa cuando me porque tengo una cosa y es que cuando estoy tiempo en un sitio eh, como que me, se, me, se me hace el oído y sin quererlo pues me sale. No es que lo haga aposta. No, no, no. Si yo, me vamos, sale si yo solo. Y yo fui pero, un fin y, de semana y, a Madrid. Y, y gente que no me conociera escucha la tía tonta esta. Hablando fin, es que no, ¿Por qué no lo hago sale. queriendo? Me no. sale, me sale solo. Sí, sí. Yo fui un fin de semana a Madrid y... Y te, se te pegó igual. Buah, bailando el shot y vine. Dijiste en mazo y todo, ¿no? Buah, vine, vine con un castizo, pero con un castizo nena que te cagas. Pero la gente dice, pero eso es normal si ha ido un fin de semana y ¿qué? Pues se pega. Mira, bueno, camaleónica. ¿Tú qué influencias? Tú? Yo no influencio. O sea, en plan, yo lo que hago, <coughs> lo que muestro ¿Eh? en redes sociales es lifestyle. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Lifestyle. Lifestyle. Eh, estilo o sea, de vida. Estilo de vida. Pero Idiomas. en inglés queda de puta, madre. En inglés todo queda bien. Es que todo queda <coughs> bien, no sé cómo, pero todo queda bien. Ya, ya, ya. Sí. Y entonces, pues, muestro mi vida, lo que hago. ¿Y qué hace? Es que te juro de verdad que no te, no te, no te he visto porque es que yo Mejor, porque así me estás un... conociendo de primera. A mí eso me, me gusta contando. mucho. No he visto un vídeo tuyo en la vida, sé de ti, lo madre. que tu madre dice, tengo una zagala que es influencer. Y dije, pues como el mío no, también. Vale. <laughs> Pero no, ¿cuántos seguidores tienes tú en Instagram? Eh, 550 y pico mil. Casi medio millón de personas que me siguen. No Muy fuerte, es. ¿eh? ¿Estás ahí? <laughs> Manifiéstate. Sí, sí. ¿Qué? Se está partiendo los gente. ¿Tú sabes lo que nos ha costado a nosotros juntar 2000? ¿Cuántos, llevamos? cuántos tenemos nosotros en Instagram? 2000-2400 o así. Y está el tío que saca pecho. Oye, pues claro. Está muy bien. Por qué no, poco a poco. Pero no, si es que 2400 en Instagram están muy bien. En Facebook, ¿cuánto tenemos? En Facebook tenemos 16.000, ¿no? En eh, Facebook creo que son 16.000. 16 o sea, es que yo en Facebook lo tengo más obsoleto. Es que son más no. de boomer. Eso sí, eh, sí. No es que lo tienes soleto en Facebook, dice Lo tengo porque me sirve para las contraseñas de algunas aplicaciones, pero... ¿Y, y para ver los abuelos que no te interesan ver. Es que no lo veo, es que luego me meto, me meto digo, a breva y me veo las, las felicitaciones de los cumpleaños de Caña, digo yo, y por Dios. En el Instagram no salen las felicitaciones de no. 10 años Y mira que es lo mismo de que es meta, es la mismo. Ya, ya, Facebook, ya, ya. Y... No. O sea que el patil yo... Igual estamos promocionando mal las redes sociales, me equivoca, eh. Es que. tiene trabajo? entonces Pues. Eso y TikTok. ¿Tenemos Tristro nosotros? No. Fue muy mal. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram y. Hay que hacer TikTok. Ahora hay que contratar más gente, Vale. A ver si me querés contratar y yo llevo las redes sociales. Escúchame, ¿esta entrevista la vas a poner en tu Tristro? Sí, hombre, claro. Sí. Y bueno, en Instagram subiré ¿También? el enlace. ¿500.000 personas puede que vean esta entrevista? Bueno, luego de esas 500.000 personas piensa que no, no, sé, no llegue el alcance. A lo mejor yo tengo, son de 120.000 en historia. Y a lo mejor luego los reels, pues dependiendo, hay, hay reels que se te viralizan y pueden llegar al millón. Hay otros que 300.000. Es Dios. que depende. O sea, es que me está acojonando ahora mismo, quiero decir. Ahora. Ahora 500.000 personas que te siguen pueden ser que le aparezca este enlace y vean la peli la, el programa este y digan, pero qué mierda es esa. No me mi mierda no me van a decir. Pero espérate, le advertimos que esto es una televisión de pueblo y estamos haciendo un programa de pueblo. Pero ¿y por qué, te, y por qué tenés que... Porque pare, porque parece la gente, que lo estás desmereciendo, ¿no? Eh, ah, que la gente, pues no, ¿sabes pues que no se, te... se ha puesto de moda los podcasts, pues esto es un podcast de, de, de pueblo, la comarca, no, de la comarca Las Villas. Sí. Un podcast, ¿eh? Queda más guay. Esto es un podcast, o sea, vídeo, vídeo... Fíjate cómo pasa la cosa de ser un programa de mierda a un posca. ¿Has visto lo que está poniendo? Es ¿Eh? ser especial que está ahí viendo, ¿no? Un, un posca. Tres mil. Bueno, es que ya... Yo... madre tiene tres mil. No, mira, mi madre... ¿Tu madre qué? Desde madre... que corta carretera. <laughs> Tu madre, la de corta gente, carretera? La de gente que me ha escrito diciendo tu madre es una crá, es una fiera. Sí. Digo, ella ella sí que vale para la tele. Siempre lo he dicho, para un reality. Es carne de cañón. Yo sí más, más comedia, pero ella... Se le va la lengua que sí. Le digo, wow, igual tres Conmigo tú, muy moderada. Sí. Muy es ¿verdad? Muy moderada. Pero es que <laughs> estoy en un grupo de WhatsApp. ¿Sabes lo que es WhatsApp? Sí, hombre, eso, eso, te lo puedo enseñar digo, porque eh, tengo muchos mensajes que ni contesto. A lo mejor, lo digo, a lo mejor que lo WhatsApp tengo. para ti ya está anticuado, ya es de boomer. No no, 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 no. Vale. Un grupo de WhatsApp de, de, de lo de la plataforma esta de, la, de, lo, de las manifestaciones de los sí, agricultores. Sí, es la Es la puñetera líder, tu madre, ¿sabes? Si o sea, que tu no, madre, no lo que diga tu madre es que iba todo el mundo. Que no domina el mundo porque no le deja. No. Pero si no lo hacía. Es espectacular. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué coño moreno tiene tu madre cuando se pone a hacer lo que se ponga a hacer, eh? La pero tía. pato, ¿eh? ¡Buah! Madre mía. Bueno, vale por roto que pone un descosío. ¿Y la hija es lo mismo que la madre? Sí, pero yo mmm, soy más suave que ella. Mi madre es más... ¿Más qué? Yo, ella tiene más alma de líder. Yo paso... ¿Tú sabes qué follón lleva a tanta gente? Yo muchas veces prefiero hacerme la tonta, vivo mejor. ¿Sí? ¿Cómo se lleva? Cuando tú dices algo, ¿cómo se lleva que te vean 500.000 personas de golpe? Uf, ya me he acostumbrado. Ya. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Porque yo claro, yo me hago la me hago los vídeos, ya, ya es como en mi día a día, ya estoy ¿Tú acostumbrada. Lo yo lo hago ¿Tú? To... tú sola. Sí. Hay no te veces lo, que contrato, no hay alguna vez que no, hay veces que contrato a algún fotógrafo, pero no me he dado cuenta porque como todo va en constante cambio, ¿Sí? que a la gente le gusta lo cercano, lo natural, lo sí, lo orgánico. Lo me va... levanto con lo la, con, los, con los pelos, a lo mejor así a la gente le gusta más. Pero también le gusta no qué. No creo que te levantes tú con los pelos tan jo, que no, pues claro, y con la jarra hasta aquí ¿tú te y, los y pelos todo. Como... Oye, vino pintado como una puerta, pero porque veníamos a lo que veníamos. ¿Qué te lo has pintado como? Que vengo pintado como una puerta porque veníamos ¿Cómo, aquí. ¿cómo, Nunca como he una ha escuchado Como una puerta, ¿por qué? No sé, a un dicho. Cuando vas tan maquillada, claro, eso lo empieza a quitar. No. A un dicho, vengo pintado como una puerta. O sea, quiere decir bien, que viene claro, a pintado que bien. Voy, claro que vengo producida Porque ella, viene a este mierda programa. Y dale con la mierda. Pero ¿por qué no. Para, que, para que la gente luego no nos critique. Pero porque... Mira, criticar van a criticar igual. Eso es algo que también he comprendido ya en las redes sociales. Vale. Lo van a criticar todo. ¿Y qué les dices tú a la gente? O sea, ¿qué, le, qué les aconsejas? Pues, ¿Que compren ah, algo? Ah, bueno, si sí, las marcas lo que hacen es, por ejemplo, yo qué sé, aceite, ¿no? Para pues, una marca de aceite, contacta conmigo y yo pues muestro este aceite, salgo haciendo una tostada, una ensalada. Y te Espectacular. dan pasta por eso. Claro, es igual que la como la televisión y la radio. Tú antes cuando tú tenías una marca, tú qué hacías? Ah, vale, pues, vale. vale, ibas vale. Al, al periódico, a tal, y tú tienes que pagarle ¿Y? para que se publicite, pues lo mismo. Hombre, por la gente se piensa que estoy forrada, vivo bien, vivo bien, pero no soy rica porque ser autónomo en España es lo peor del mundo. Te quiero decir. Paga el sello de autónomo. Todos claro. Los meses. Eh, ¿Pero el, el autónomo premium o el, el normal? El premium, el carete. Ah, claro, para que te quede una jubilación buena. Sí. <laughs> Buenísima, vamos, va a quedar la jubilación. <laughs> no se puede sujetar. La, la traiga donde la traiga no la puede sujetar no. a la madre. Has tenido que dejarla irse al Mercadona, ¿eh? No, déjala aquí. Bueno, entonces, mira, aquí tengo aceite de, de tu pueblo. Que sí, que sí. que luego De hecho, yo lo he subido a, a ver y no es por colaboración. Coger? Sí, claro, o luego le va a, luego le va a pasar, yo, va a pasar no, la factura luego a Jankov. Por mí... Pagame y te lo publicito, ¿no? Pero lo pero subo yo pero muchas, podía, ve pero podía, muchas veces. Podrías mostrarlo otra vez otro poquillo más. Esto queda mejor con una tostada. No, no, es que luego le, luego le he pasado yo la factura a la <laughs> de tu parte. <laughs> Digo, no, pero que yo lo he subido y bueno, la de gente que me pregunta. Venga, pues mira. Digo, estoy perdiendo dinero. he dicho madre, mamá, negocio. Hay que sacar nuestra botella. Por supuesto. Mira, esto es. El de Javi, me lo dio ayer, Maite. Con, con oro dentro. Te dio uno, Maite. Me lo di ayer anoche. Vale, Maite, Puedes lo cogerlo dio. también. Sí, claro, si sí, lo iba a subir igualmente. Maite, mira. <laughs> es que luego sí, sí. me da. Mira, justo ayer me lo dio. Me, me, dan, me dan cosas a mí también por hacerlo. Y ya mira, si pues quieres... esto es caviar, si, si que quieres, es lo mejor que te pueda... ¿Promociera? ¡Jorge! <laughs> o que te saco es una hormiga que... y has dicho, Jorge? Es que es de Jorge el sello. ¿Es que este es el sello de Jorge? ¡Hombre! Bueno, sé que lo hizo él. Venga, pues a una campaña... Jorge, para... mira, mira, pues que me hago un cortijo, me hace algo de esto, así todo bonito. <laughs> bueno, si me hago un cortijo, me, me, me lo legaliza. <laughs> Por que saca... no es urbano, pues se, se urbaniza. <laughs> me, me, por por sacarle la, la hormiga, gracias. ¿eh? Joder, qué buena, qué buena. Bueno, aquí Jorge, e igual hormiga. Vale, muy <laughs> bien. Le va a hacer gracia cuando lo vea. Se va mea. a mear. Porque Jorge me conoce. ¿Lo conoce? Claro. ¿Sí? En el pueblo nos conocemos todos. Vale, vale, vale. Pero de, quiero decir, lo conoces no de, de no, vista. No, lo sino conozco de, de trato. ¿Y qué, ¿Y qué has tratado con él? Pues yo qué sé, no sé, lo he hace mucho de que como que es la hace ¿De que le de conozco yo a Jorge? bueno, es que su hermano me dio mi clase en Safa. Vale. Me, Pepe me daba el, clase. El mayor. ¿Pepe el mayor? ¿Pepe el mayor? No, no, no. otro. O pues Pepe el, me daba clase en el colegio Safa. Era buen profesor, es buen profesor Pepe. Ay sí, maravilloso. ¿Qué estudiaste tú en Safa? Yo hice la el la eso. En la Safa. En la SAFA. ¿Y después te fuiste a? Hice el grado, me metí en un grado en un... en un grado de administración. Es una, y eso es, es. Eso, yo lo no, pero sé que luego me lo encasquetaron en la carrera. Te tienes que. ¿sí? Me, yo cuando fui allá a Turismo me veo economía, y yo me. ¿Dónde me metió? Era ADE con idiomas. La carrera de ADE, pero con idiomas. ya está. O sea, tú hiciste. Y derecho otro? y no sé qué. Yo dije, a mí me antima con esto del turismo. Porque el grado superior era, fue mucho más ameno, menos. Que lo hice en SAFA en el grado y me encantó, de... de turismo. De turismo. Y me encantó. Fueron dos años. Y las ira como muchas prácticas. y La, y práctica y la tal, FP y me encantó. es que es más cachonda que la mm, carrera. Sinceramente me gusta. Claro. Sí, más que la carrera. Es más. Entonces, ¿te sacaste la carrera? ¿En qué universidad? En Córdoba, en la UCO. En la UCO. En la UCO. Sí, la de, sí. Y, y la, ya la me quedé allí, allí me en enamoré. Uja. UJA. Claro, cada uno. Es claro, pero es que suena. La, la UCO suena a sistema operativo <laughs> y la UJA suena a pijo. Pues, pues nos vemos en la UJA. <laughs> ¿Sabes? Yo es que Jaén he ido no, no he ido mucho a Jaén Capital. ¿A Jaén Capital? Iba para la fiesta de la primavera en su época. ¿Tú sabes sí. lo que era la fiesta de la primavera? Sí, se ponían ahí en, la, en el recinto ferial, ¿verdad? Ay, que lo dejabais todo lleno de, de, de plástico y, y, no, y luego llegaba el alcalde. Es verdad. José Enrique Fernández. De hecho lo tía. quitaron, creo, la claro. fiesta de la primavera, era aquí, pero de todos lados y Granada Y el lados. peso y dijo, ya se acabó la fiesta allí. Y claro, porque es que lo dejabais todo muy sucio. Es verdad. ¿Cuántos años tienes? Se puede saber. Yo cumplo ahora en mayo 30. ¿30? O sea que estamos hablando de que en la, cuando estaba en la universidad. 21, 22. ¿Y, y, no, y no tenéis consideración ya de que. No, no pero ya con... la, a la fiesta de la primavera iba con 18, 19. Sí, sí. Claro, es que a esa edad no, no te interesa, no te renta cogerlo bolsas ni los ¿no? bueno no me estás pegando aquí no pero no yo no me acuerdo ya si recogemos las cosas o no pero si sí, yo no mira te se quedaba pero como muchas ferias y muchas cosas no para eso estaba el recinto para bueno quedarse. que tú has estudiado turismo para qué has estudiado turismo porque ahora tú qué estás haciendo que relacionado con el turismo pues viajar voy a los sitios, tengo la suerte de que las marcas muchas marcas hoteleras y cosas así me contratan entonces yo puedo ir a destinos y yo hago reel y dando recomendaciones de restaurantes hoteles destinos turísticos actividades turísticas ¿Qué me dices y encima, sí. y encima ah te, cruceros también cruceros eh sí y encima te pagan sí y claro tú en tienes en algunos sí y en algunos son por mmm, intercambio y cómo y qué le das tú yo mi publicidad ¿Tú, y tú, eh, cara, Yo me dan un servicio claro claro por ejemplo el crucero mm. Que he hecho dos, uno con MSC y el otro con, fue con Royal Caribbean. Vale, ¿con Costa hiciste alguno? Ese lo hice en cuarto de la S, pero ese no fue por colaboración, ese fue el viaje de fin de curso. Vale, Costa, eh, ¿te acuerdas del capitán que, es, que volcó el barco? ¿El de allí en Italia? En Italia, que era de Costa. Sí. Que el tío. Pero, pero hace muchos ah, años de eso, que ¿no? Se, sí, que se acercó, Demasiado se acercó a saludar al este a alguien. Este, se y ¡pum! ¡Chocazo! Se acercó a saludar y, y volcó el barco. Hizo, eh, y salió el capitán corriendo. Se tenía un, el tío salió corriendo y se dejó allá. A, a la gente. A la gente. Ah, no más que era el Mediterráneo allí el, rapidito lo buscaron, vamos. El tío dijo: Esto como adiós. si fuera la cuesta la la nada aparcado. <laughs> y se fue. Total. Bueno, pues entonces tú vas al crucero y tú publicitas el crucero, claro. pero claro, a ti te tienen que a tratar muy un, bien. A mí me dan un briefing. ¿Eh? Un briefing, te sí, cuento. Que un briefing es que, te, lo que te, es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Que efectivamente. Vale. Queremos que muestres esta, esta, esta parte del barco, los restaurantes, los, mm. todo. Vale. Entonces, pues yo me organizo. Y a mí, pues yo tengo el todo incluido. Todo, ¿todo incluido, incluido de verdad. Menos a lo mejor las cosas que te puedes comprar, porque no sé si has hecho alguna algún crucero. No. Pues en el crucero, las tiendas se abren cuando están en alta mar porque son aguas internacionales. internacionales. y allí ya Entonces, aunque pues, sea un incluso... allí de todo, allí hay cosas de lujo y droga. Bueno, no, droga no, eso lo llevan más control. Algunos meterán droga. Agua internacionales, se puede vender droga. Bueno, pues no, yo no sé, porque como yo no me drogo, no sé yo Entonces, no sé. Escúchame, yo. no Noé, tú que has hecho audiovisuales. ¿Se puede vender droga en aguas internacionales? <laughs> yo creo que sí, pero vamos que en aguas ¿Eh? No al tema. ¿Eh? No creo que en un barco te lo dejen meter, porque hay mucho control. a por si acaso, pero bueno. Sí, alguno meterá cosillas, digo yo, pero. Cosillas, ¿eh? ¿Tú te has, te, te has drogado alguna vez? No. ¿Ningún tipo de droga? Bueno, a lo mejor con 19 años una cara un porro. Ya está. Y me siento fatal. No valgo para droga. ¿verdad? No, me puse mala. Te muermas. No, mala, mala. Me dio amarillo de eso. ¿Cómo? Porque empecé como el cuerpo a darme como escalofrío. Y te dije, uh, mal? Y dije, no, 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 no. 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 ¿Mal alcohol bebé sí, ya no bebo como antes. Mm. Yo no, no sé si ha sido a raíz también de la pandemia hmm. que he cortado un poco el pienso y me gusta salir <laughs> más de tarde que de noche. La noche me da pereza. <laughs> ya empieza, ya empieza a ser mayor, eh. No es te. Que lo... sabes tú que... Es que ya las resacas no, no son iguales. Es que el tardeo Prefiero es la fiesta. Echar el día siguiente y aprovecharlo. No. Soy si mayor ya. No, no, no. Yo te digo yo que eso ya pasa yo por ahí y te digo que el tardeo es la fiesta de los cobardes. ¿Por qué? Pero tú sabes, por la noche, ahora hace frío, la gente... Me encuentro a gente como mi primo, yo ya tengo 30 años. Me encuentro una mezcla de edad un tanto extraña. Llega, llega a las 6 de la mañana a la casa, que es cuando se levanta la abuela. Muerta en vida. Y te preguntan... Con un Madonna ahí. Eh, Marina, ¿de dónde vienes? ¿Y tú qué le vas a decir? Por el pan, ¿no? Por el bueno, pan, aquí ¿no? En... Porque... Hay que de decir que aquí en el verano, en el pueblo, cuando voy a la muratilla, pues oye, pues sí que vengo yo y luego me voy a los chiles, me incumbo un bocadillo de lomo con tomate. Te voy a decir una cosa, ya la he hecho publicidad a Jaén al Jorge. No pasa nada. Todos bienvenidos para que luego apunten. Por si algún día me quedo en el paro, para que, claro, que me cojan. Tú a Dolce Gabbana le cobras una, una, una pasta por, ¿Te por sacarlo. ¿Te y sin embargo has sacado aquí cosas de Villanueva. Pero porque es mi pueblo. Gratis. Hay que ayudarse. Gratis, Marina. Voy por ti mañana por mí. Sí, Gracias sí. Luego, claro, luego efectivamente. Luego, luego si te quedas sin trabajo te sacarán el, la José. primera barra de la calle. <risa> <risa> pues, oye, pues como, pues barro de puta madre. No, no se me caló a Por supuesto, Pero. Mientras que haya para comer. Tú lo dices. Quién sabe en el futuro lo que puede pasar, ¿eh? Pero es que yo sigo así, ¿eh? Yo lo, yo lo hago la, todo lo que sea. Bien. Mira, hace poco hice una, un reel hablando de yo soy de Jaén y decimos tal. No sé, luego te lo otro, no sé, Está muy guay el reel. En ¿Qué, plan, de, ¿Qué decimos, Jaén? En plan, ni, que, ni polla. de que, claro, nosotros decimos, estás tonto, decimos, estás apoyargado. O, ¿qué es lo que decía Nosotros no, no decimos, vamos a echar una cerveza, decimos, vamos a echar la liga. Sí. Pues cosas de esas, que está es muy de moda, es un tren. Un tren significa que es lo que está de moda ahora. Y todo ah. el mundo hace un estilo de ese vídeo. Me estoy poniendo oh, al, al día. día, pero al Me día, día estoy ¿eh? estoy fijando en esta de marketing digital. Vale. Sí, 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 sí. Por la cara. Pues fíjate que no lo voy a aprovechar para nada, porque es que ellos. Bueno. Nunca se sabe. No doy para malla. ¿Tú me has visto, Marina? No doy para malla. Marina, tú me has visto a mí. ¡Está muy bien! Vale, gracias. ¡Noé! Dime, joven. ¿Qué me ha dicho, joven? ¿Qué me ha dicho que estoy muy bien? Si te ha puesto rojillo y todo. Pero que que me he puesto colorado. ¿Qué tonto que soy? Bueno. Yo la nueva se nota más. ¿Cuánto? Madre mía, si tenemos ya que ir a la publicidad. Sí, un par de minutillos, par de minutillos. Ay, bueno es que tengo un montón de cosas aquí que conta, que que que, decirte, que por ejemplo que eran, que eran de chica eran muy buena muy, muy, muy buena sí. que, que metiste la cabeza en una reja <laughs> es que mira no me lo cuentes vale puedes decir porque sabe que aquí en la publicidad se anuncian empresas de aquí de la, de la del pueblo sí de Villanueva de Villacarrillo de la Sierra de, en fin de la comarca sí ¿Por qué me miras así Porque ya te estoy viendo a venir, a ver, No, suértala. puedes decir, anunciaros aquí que esto es muy bonito anunciarse aquí Vale Así, es que es muy bonito, ¿sabes? Y damos a publicidad, Venga. ya vamos a publicidad, ¿vale? Y, da, y das paso tú a publicidad Venga, vale decir, ¿Tengo a, que decirlo ya? Lo que tú, tú, vale. tú dilo como si fuera una influencia para que vengan empresas aquí a anunciarse Vale Fócala bien, ¿no es? A ver Pero a ella, a mí no Ahí, 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 ahí Venga, dilo Gente de la comarca no hay nada mejor que publicitar tu negocio que el en el afilador. Y si ves que no funciona, pues me escribí a mi Instagram, que también nos viene. Sí. A ver, aquí cada uno saca por lo suyo, ¿no? Ahora, claro, claro, claro. claro. claro no. Ahora, diva publicidad. No, di, vamos no, di, que... Estáis perdiendo dinero. <ríe> di. <ríe> si no. Estáis perdiendo dinero y visibilidad, la verdad. ¿Eh? Entre los dos, podemos hacer aquí un negocio. Escúchame, ¿eh? podemos hacer una colaboración. Venga. Así que nada, nos vamos a publicidad. Bien, después de este espacio publicitario, volvemos al afilador. Pues, me, me ha quedado pañada la vagala. <laughs> es, que, es que vale, mató. Bueno. Polifacética. Eh, nos habíamos quedado, que de chica uh -huh. metiste la cabecilla uh -huh. en una reja y tuvieron que sacártela con aceite. Así se me ha quedado, visto que cabeza más chica tengo. tengo Muy chica, eh. Sí, ¿Y la cabeza por, chica. Y porque tengo pelo. A ti te quitan el pelo y... ¿Y son extensiones? Sí, 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 sí. Imagínate Que tiene extensión pues no Es tensión. Aquí no se nota. Mira no. mi pelo Real es por aquí Es verdad que tiene uno Claro es verdad. Ah, bueno. Ahora sí ahora sí lo estoy viendo Que son extensiones Mira. Es verdad que te ha venido Con un outfit un, un un Alguien te ha pagado el outfit Outfit of the day No, yo mm, No publicitas nada No Este no que tiene mucho dinero No voy a decir dónde <laughs> Las botas esa ¿No te las la da una marca? No esta. hoy vengo a total looking pagado por mí pero escúchame no te, no te has pasado con el doble de la bota que son así mira <laughs> esto no se puede levantar porque es que son así no, la bota no es esta. o sea la bota no le da la vuelta no, y te llega hasta arriba pues no sé no lo probaba pero no porque se le va a perder la forma a lo mejor son reversibles las botas no no son reversibles mira te le está haciendo la arruga de darle la vuelta son así bueno escúchame con dos años sí te sacaron la cabeza de una reja con aceite o sea que tuvieron que llamar a los, los te la sacaron mi abuela tu abuela una fiera. Y a los cuatro años ganaste tu primera 100 pesetas. <risa> <risa> sí o no? Sí sí. Sí o qué? Cantando Carmen de España. Me gustaba mi la copla. Cuéntame la historia de Pues nada, no, porque yo, o sea, de pequeñica, tú sabes que las pues la vecinas se salen al fresco ¿Eh? en el pueblo. Eso ¿Sí? se ha perdido ya esa costumbre. Ya no hay tanta gente que fresco? se sale. Al fresco, o sea, se está eso perdiendo. No se eh. de, eso no se debería de perder. Qué pena, ¿eh? Es que pues eso era ya... no lo mejor. Pero es que ya no hace fresco por Es que ahora ya, ya las con noches. el WhatsApp y todas estas cosas, ya los chismes, te los cuentas. Yo tengo la teoría de que es que ya no hace fresco por la noche. <laughs> ¿Qué será? El cambio climático sale a la calle y dice: La Virgen Qué Santa. Qué calor, a, a las 11 la de la noche. Qué sofoco. Calor. Vámonos al aire acondicionado. Bueno, pero lo típico, vale. lo típico que se hace será fresco. Eh, y entonces pues yo de chiquitilla Pues me salía y me gustaba cantar Porque uh -huh. mi abuela tenía siempre puesto radiole Yo la escuchaba ella cantar Radiole, ¿eh? Sí Tenemos radiole aquí Radio nosotros radiolé Sí, radiole, sierra Es eh, nuestra Si quieres, 90.3 90. Vale Vale, apuntalo por ahí, 90.3 Venga, sí y... Pues yo me acuerdo que mi abuela siempre la tenía Y entonces yo la escuchaba cantar Pues eso, sepa, eso se, se lleva en la sangre De escucharla Pues yo me salía de pequeño y que cantaba Y me llamaba la Lola Flores ¿eh? Y yo me pone a cantar y a cantar, pues un día estaba yo en la calle y vino un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Tú chiquitilla? Yo chiquitilla. Vale. Ahora los tiempos que estamos, como no te pasa esto, claro, ahora, no, ahora. ahora ya los tiempos que estamos. Si eso pasa, mi madre iría quién es el pervertido. Sí, sí. Ahora eh, se eh, le que... dice, mamá, un hombre me ha dado 100 pesetas y <laughs> vamos a la Guardia Civil ahora mismo a denunciar. Hombre, para que veas cómo ha cambiado todo, ¿eh? Sí, sí, qué pena, sí. pero bueno. Vale, entonces él está en la calle y tú can cantando la Carmen de España, Carmen ¿no? de España. Y llegó el hombre y dice, nena, por lo bien que la has cantado, 100 pesetas. 100 pesetas ¿Y mí. quiere un caramelillo? No, no sé sí. si me dio un caramelillo. Pues sí creo que sí me dio un picolín. Vaya. Que me quiera mi zona te sentó sí. mal qué va entonces yo fui con mi madre la chiquitilla mamá mira lo que ha mandado mi madre 100 pesetas 100 pesetas por cantar eh ahí ya tu madre mi dijo primer, esta va a ser artista esta punta manera <laughs> vale me han dicho que eres muy supersticiosa sí bastante bastante sí a ver pero no tengo tengo alguna. bueno más que manías ah. tengo supersticiones pero sobre todo con los proyectos porque yo soy una persona de, de energía o sea, yo creo mucho en el tema espiritual y estas tengo cosas con el, el Palo Santo. San ¿Tienes Palo Santo? Yo tengo Palo Santo, Salvia. Sí. Sí, yo. Es, nos lo dio, el Palo Santo no lo dio, nos lo trajo Santi, la concejala. Uh -huh. la, de Jorge, la concejala de, uh -huh. que está en el partido de Jorge. Nos lo trajo Lía una zorrera aquí, nena. ¿no? Claro, pero es que eso nos hace siempre, eso es para limpiar. Cuando cada invitado que venga, tú luego lo pasas, pues te deja energía negativa. Para limpiarlo, eh, ven que te voy a limpiar. ¿No limpia el set? lo coge y, sí, sí, y abre sí, sí. y entonces sí. yo soy muy de energía y pienso que mm. si tú tienes un proyecto algo que hacer mm. no hay que contarlo hasta que empiece o ya echa andar ¿por qué? Mm. Porque pienso que la, hay mucha gente que es envidiosa sí. que por eso el mal de ojos ¿no? El, el típico mal de eso entonces para que el mal no de ojos se gafe son energías malas ¿eh? claro para que no se gafe yo soy de las de no hasta que yo no empiece algo no lo voy a contar ¿Has te que ha salga. algo por contarlo? Uf, Alguna vez sí bueno, o es, ya también es como que yo ya me lo creo, ¿sabes? Vale. Es como mi ritual. No tienen los toreros sus rituales o, con, o un futbolista tiene su ritual cuando Enrique sale Ponce, a... Enrique Ponce hace una A cuando entra a la plaza. ¿Te has dado cuenta? No. Una A. Antes ¿Sí? hacía una cruz para el señor. Dice que se puso con la chica esta, con la A. La Ana, muchacha, sí. Que le hacía, le, hace la, a. le hacía los toreros. Porque hace una A, ¿eh, Enrique. Y era no? por la nena. ¿Eh? Es por la novia. Vaya. Pues le dará suerte, pues será su amuleto, su musa, ¿no? Entonces por cada supuesto, uno, supuesto, supuesto. pues tiene su cosilla. Vale. Entonces tu, tu, tu cosilla es ¿eh? no contar nada para que no se gaste. Sí, y ya una vez que está hecho, vale. pues ya está. Y si no ha salido, pues luego lo cuentas como anécdota. Bueno, vamos a ver, ahora sí vamos con tu carrera profesional. Vale. Porque no tenía, yo no te juro de verdad que no tenía ni idea. Es más, todo lo que me han dicho que tú has estado, sí. te aseguro que no lo he visto en mi vida. Vale. Pero, porque yo pero soy que así. no lo has visto en tu vida, porque hay mucha gente que dice no lo he visto en mi vida y luego sabe de todo esto. Yo veo, veo, de los programas que tú has estado, cuando los anuncian, de hacen promo en las uh -huh. teles, eh, hombre mujeres y viceversa, o sí. no sé, qué del paraíso, que tú, sí. en, tú has estado, Y lo veo de promo, pero nunca me he puesto a verlo A verlo. Pero ya, me hago, ya con la promo me hago una idea de lo que hay allí. Vale la promo ya... pero no, te juro de verdad que no lo he visto nunca ninguno de los tres programas, pero no porque no, no, no... No, que a lo mejor no te llama no, la atención. No, no, bueno, sí, porque yo tengo otra... Porque si tra yo quiero ver una cosa... Veo otras cosas. Claro. Vale. No es que vea poca le, veo bueno, otras cosas. no pero a lo mejor veo una serie o veo un documental cosas. o yo qué sé. Vale, pero yo nunca he visto esos eso programas, pero sí vale. veo la promo y sé de lo que va. Vale. Vale. Por lo menos estoy, a, estoy al tanto. Vale. Pero no porque lo rechace, sino porque nunca me he puesto a verlo. Hay gente que dice... No es que hay que... gente que dice que no lo ve y luego se sabe todas las tramas y es como... ¿Perdona? No lo ve. O me suena de algo. Y yo, ¿sabes de qué te sueno? ¿A qué espera que te diga si sabe de qué te sueno? Eso me da mucho coraje, que, es que parece que... Al final la tele es entretenimiento, esto es entretenimiento, los claro, claro, eh, claro. reality son entretenimiento. Entonces, ¿por qué la gente es como, "No, yo no veo eso que parece que le van a quitar, yo qué sé, caché como persona, va a vale. ser peor persona por ver eso"? Yo lo que yo lo vería sin problema. Yo, por ejemplo, lo, lo de los programas del corazón cuando estaba antes Jorge Javier mm -hmm. en Sálvame y todo eso. Mm -hmm. Yo no lo veía, pero alguna vez que sí lo he estado y lo he visto, oye, pues me parece una puta locura lo que hace esa y que gente. Se han tirado muchos años. Que, Imagínate o sea, tanto años ahí. Me un genio. Que diciendo lo que dicen, la gente se enganche. O sea, claro. algo tiene que tener. Vale. Pero yo, yo lo que recelo es del fondo. Quiero decir: hombres, mujeres y viceversa. Ajá. Claro, yo he visto las promos. Hombres, mujeres y viceversa va de chicos y chicas que van a buscar pareja. Ajá. Como el Tinder. Pero vale. Televisado. Pero. A diferencia del, del, del Tinder, ¿cómo es? ¿Kinder? Tinder. ¿Tinder? Kinder es lo del huevo sorpresa. Los huevos. Ah, en Tinder. El Tinder también te lleva alguna sorpresa. Yo tengo amigas que se han llevado a sorpresa. En el, el Tinder, ¿eh? Claro, pero a diferencia de Tinder, aquí no, sa no ha salido ningún zagal de, lo que de los que ha habido allí feo. ¿Qué quiero decir? Que yo bueno, digo, no. cualquiera de los que vaya hombre, mujer sí, y Sí, como diciendo, si esa persona va, ¿qué hago yo, no? ¿Qué cojones estoy haciendo yo en la vida <laughs> bueno. cuando esa persona va a buscar pareja? ¿Cómo está el nivel? Dije, dije yo. ¿Cómo, o sea, yo ya no voy a la discoteca, digo, porque si ese es el nivel. Que me memeo. No. A ver. a ver. Yo, por ejemplo, en el caso, yo no fui por. ¿Tú cómo entraste estoy, allí? estoy soltera y voy a entrar. ¿Tú cómo entraste allí? Yo conocí a un chico por Instagram. ¿Nombre? Lucas. Lucas. Sí. Vale. Entonces hablamos un par de veces y de a la noche de la mañana desapareció. Lucas. Sí, me hizo ghosting. A las 8 de la mañana. No, Lucas. Ah, me de hizo, la noche a la mañana. De desapareció. la noche vale, me bueno. hizo ghosting. Había oído a las 8 de Sab la mañana. Pues bueno, ¿no? ahora, para salir corriendo. ¿Te imaginas, no? ¿Te <laughs> a las 8 de la mañana. Y dice, eh, ahí te queda. Vale. Desapareció y al mes me llamó un número muy largo y yo dije, y eran de mujeres hombres y dice, mira que tenemos tus datos. Y yo, claro, yo pensaba. Hay gente es que llama con números largos. Eh. Pero escucha, mi madre, creo que te están llamando de la NASA, por lo menos. Claro, el número tan largo, Y yo, mamá. Esa gente no, no es que en teléfono, ¿eh? Y como yo había hecho el casting para Gran Hermano. ¿Tú? Yo hice el casting para Gran Hermano. ¿En qué anónimo. Pues fue la edición de Sofía Suesco, que ganó ella. Sofía Suesco y la Maite Galdeano. No lo conozco, Fijo bueno, que bueno. si ¿Qué? te pongo algún vídeo, te suena si de algo suena, por canción. ¿no? Muy Maite bueno. Galdeano, ¿eh? ¿Esa ha ganado Gran Hermano? La hija. La hija, ¿eh? La hija de grano una Entonces, claro, como yo había apuntado al casting, yo pensaba que a lo mejor será lo, de, lo del casting. Y cuando me dijeron, no, no, somos de mujeres y hombres, que queremos que vengas, que das todo el perfil, porque van a haber tres tronistas nuevos, no sé qué, y digo, esto es mentira. Tronistas. Sí, porque eso iba por tronistas, que son los chicos que van. Es como si yo ahora cojo, me siento, y ahora tengo a todos los dos pretendientes, ¿no? Que son chicos que vienen a pretenderme a mí. O sea, lo ponen lo alto un trono. Tal cual. Sí, muy heavy. Y van pasando por ahí. Y van pasando por, allí, y van de pasando por quiere, ahí. Sí, sí, el... tú no, tú sí. Qué guapo, tía. Espectacular. <laughs> ¿Eh? está, está muy <laughs> eso, guapo eso cuando... Existe. Sí, existía. Vale. Ya no está. Vale, vale, vale. No, no, no. Ya o no sea, está. ponen a... Pero a un chico o a una chica. ¿Eh? A un chico o a una chica. Sí. ¿Qué te, ¿Quién te llama No, me estaba llamando mi, mi representante. Hostia, a ver si sí, cógelo. No, no, dile, no, que ¿le ¿le será pa, Eso es para que le mande alguna estadística no, o algo raro. Dile que ahora lo. Dile, estoy en un programa de mi pueblo. Es que no puedo, ya le he colgado. Ah, vale. Bueno. No pasa nada. Entonces, se pone un chico una chica en un trono. Sí. Y luego, pa, venga, ir pasando. Venga, ir pasando. Y tú dices, sí. ese me gusta, ese no. ¿Y, ¿Y claro, si te gusta alguno o alguna? Te, claro, te, la, la putada es como te van gustando varios a la vez. Porque al final, claro, vas tratando a gente y te gustan las personalidades. O sea que hay ansia por coger gente allí, o sea, para pa, pa coger novios. No, pero empiezas a tratarlos, vas teniendo citas, te hacen citas muy chulas, porque el programa te preparaba citas muy chulas. A lo mejor te iba un día de karaoke, otro día de karting, a lo mejor ¿Y, te y metieron quién, en un jacuzzi. Y ¿y quién, tal. No se, ¿Quién no se enamora en un jacuzzi? ¿eh? Claro, con un y esas cosas. No, bueno, la movida es que. Eh, me llamaron dándome, diciéndome que estaban los tres Tronistas y yo decía, mira, no, yo le dije a mi madre y mamá que me han llamado mujer y hombre. <laughs> Lancarni. carne. Lan que ¿qué dijo? Que como fuera allí, me desheredaba. Y yo, ¡uh! Eso dijo Lancarni. Carne. <laughs> ¿En serio? Mira, 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 mira. Claro, las caras, juegan las caras. Pero tú verás, le dijo la sartén al cazo, ¿sabes? Pues, es que claro. <laughs> que no vaya allí. Uy, qué vero! Claro, es que en ese momento, mujer un viceversa, era como un putiferio. Eso es un putiferio. Una no, hombre, yo, me parece una genialidad. No, que, ¿Dónde vas allí? Y yo, mamá, que no voy a tranquila. Bueno, me siguieron llamando. Me acuerdo que la última vez que me llamaron estaba yo en la fiesta de mi pueblo con la flor ya doblada <laughs> en, 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 No sé dónde estaba yo. Y yo, mira, de verdad, sí, que, acaba... que, no me, que no me llaméis más. Que, que no voy ahí. Total, que empecé... ¿Insistieron? Sí, sí. ¿Y tú decías que no? Que no. Porque tu madre no Hombre, lo quería. Hombre, mi madre, vamos, la jefa. <laughs> Entonces, eh, me acuerdo que era el segundo año del grado superior, y era el primer día de, del grado, y salí y me escribió mi amiga y dice, métete ahora mismo y mira quién es el tronista que está allí en... Era? Pues el chico con el que hablaba en verano. Pasó mis datos para que yo fuera a pretenderlo al programa eso ya rezar el rizo eh flipas te metió allí para que para ligar Va. contigo sí. eso ya a otro nivel tía o sea, dejó de hablar conmigo no me pudo explicar nada porque claro es verdad que si tú explicas que vas a ser truista, esto o sea, se filtra el que se y fue, fue de la noche a la mañana dijo cómo, cómo la cómo la recupero la, in, vamos la, recupero, la invitándola a hombres mujeres en la tele mm -hmm. Qué nivelaco, eh. Y entonces hablé con mi madre, mamá, por favor, que te juro que no me hacer nada raro, nada más raro solo por el chico, solo por el sí, chico. Que sí, que por favor, que no me hacer nada más raro no sé qué, por favor, eh. Y fui allí y me hice la reina de eso. ¿Cómo que la reina? Porque pues yo ganaba todos los retos, lo ganaba todo. ¿Y el reto? Pero el reto, <laughs> ¿el reto cuál era? Te hacían hacer retos. En Pero... plan, pues de, mmm, hoy tienes que disfrazarte de Barbie, hoy mañana tienes que buscarte un disfraz de Halloween, me vestí de niña de eso, ya te pasaré vídeo, un espectáculo, vamos. ¿Sí? Vale. Entonces yo eh, ¿Lo fuiste ganando cosas allí. Eh, sí, lo que pasa es hicieron... que allí lo que tenías que ganarte era el corazón del chico, ¿Y te lo que ganaste? me lo gané rápido. Pero qué pasa que vino otra chica, y entonces el programa lo que hacen es, porque esto yo lo comprendí cuando yo fui tronista, que te hacen tener citas con otras personas para que se piquen entre ellas. Claro, si tú ves que tienes el campo allá no sola pues, y qué... no tienes competencia. Qué cabrón, Claro, no, eh. Estamos, esa gente está en otro nivel, ¿eh? <laughs> Esa gente sabe lo que se hace, pero ¿y nosotros por qué no hacemos programas de eso? vamos a tener que empezar a ponernos, sí. Un programa de. Como que... Juan y medio, claro. pero aquí. Hombre, Juan y medio. Ya... Pero cambiamos <laughs> el target, ¿sabes? Hombre, Cogemos sí. de diferentes edades. ¿eh? Hay que cambiar mucho el target, ¿eh? El target para pa no parecer a Juan y medio, hay que dar la vuelta al target entero. Menudo target tiene Juan y medio, ¿sabes? Oye, pues son ¿eh? Los otros le dieron un premio. ¿A quién? Al programa de Juan y medio, algo de eso Sí, 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 pero el target, si yo me refiero al target. Pues lo cambiamos, ponemos de todo Hacemos como un Tinder aquí Yo ya doy el target casi, ¿eh? <laughs> para ir a, no, a buscar algo a Juan y medio No, hombre Bueno, vale, entonces tú te hiciste reina tronista te hiciste, no, no, me hice tronista, yo estuve allí ¿Y qué pasó? Que, claro, en mmm, el grado en <laughs> el que yo estaba tenía unas, estaba las prácticas uh -huh. Y yo mis prácticas eran de Erasmus vale. Y me dieron la beca Erasmus para irme a Praga A estudiar entonces, claro, Praga, programa, programa, Praga, Praga. me fui a Praga. Praga. Y yo le dije al ch a Lucas, Lucas, mira, me pasa esto, es que me tengo Praga, que ir. Praga, si quieres, apuntarte al programa Hombre, Mujeres y Vicenças de, <laughs> de allí, de, de allí, de Praga. ¿eh? <laughs> pues en Italia hay, en, en allí no, pero en Italia sí que hay. Uh -huh. Y entonces me tuve que ir por eso. Vale. Y me fui y ya pues, el trono fue así, la verdad. Y al final creo que no se fue con ninguna chica, se fue ¿Sí? solo. Yeah. Se fue eh, ¿Tienes contacto con él todavía? Mm, sí, no, hace poco, el año pasado, mm, hablamos porque una amiga mía ¿Sí? falleció. Vaya. Eh, que, ya la, que yo la conocía porque fue a pretenderlo a él también, ya. pero pre, lo pretendió después de mí. Y... Bueno, como si fueras un programa de corazón, ¿lo quieres todavía? No. Ah, vale, 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 no lo quieres. Como amigo sí, Lucas... Mara, 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 Luca es muy lindo. Lucas no. Vale. Luca, no. <laughs> eh, estuviste en un programa que se llama Pesadilla en el Paraíso. Sí. Después de Tronista, los dos años... Bueno, Espérame. estuve en otro programa antes de ese. ¿Qué ser. se llama? Por Siempre o Jamás, en el que me metieron con un ex mío. Me hicieron la encerrona del siglo. Mujer, busca no. granjera busca posa, no ese no ha estado. No, no, no ese Ese no. hubiera estado guapo, con tú que, tienes, tú que tienes oliva. Con mi madre, hubiera estado guapísimo. ¿Te imaginas? <laughs> tú que tienes oliva... <laughs> en el tractor. <laughs> en el tractor, ¿eh? <laughs> ¿Ha ido alguna vez a la aceituna? Sí, claro. Pero hace muchos años que no voy. Espectugando, ¿eh? ¿Sabe lo que es espectugar? Claro que ¿Te has sí. ¿Ha llevado a a y, y lo que es soplar, que me cargué que me cargué la sopladora. Ah, está soplando aceitunas Me enganchó y madre la cacho sopladora ah, esa Ah, y... soplando hojas. Sí, y claro, me la cargué. ¿Ves? no estaba de Dios que yo no estaba de Dios. A que yo fuera a la cintura ese día. Eso, eso, es, otro, muy de, eso otro, es muy de Villanueva, ¿eh? Día, no estaba de Dios que yo fuera ese día. Otro día me pasó igual, vine de la psicodelicia. De, de, yo estuve trabajando allí, sí, en, sí. en la discoteca del pueblo. Sí, sí, vamos, ¿Sabes eh, vamos, vamos, vamos. cuál es, no? Está, claro, vale. estaba hablando, es que ahí está en vale. mi terreno. Vale, vale, o sea, vale. Si hubiera estado hablando con uno de Madrid, tenía que explicarle que era psicodelicia, pero aquí no, hombre, aquí. Vale. Y. Saludos, Rufino. <laughs> Saludos. Ese día vino un poco. Uh -huh. La casito. Poquito, sí, sí tinkywinky. Uh -huh. ¿Sí? Y mi madre me enganchó por banda, andamos para la oliva y yo. <laughs> y empezó a caer una lluvia y yo. Claro. Estoy bendecida. Claro, claro día, es, que, es que cuando los, los jóvenes de aquí. Eso es que explicar solo a lo de Madrid. Sí. Cuando los jóvenes salimos de marcha. El que es gallito de noche gallito de día. Ah, pero cuando los jóvenes salimos de marcha. Si llueve esa noche, claro. la marcha dura más. Claro. O sea, en Madrid. Es que estaba llovineando. Claro, claro. Y entonces yo dije, yo, Anchas Castilla, y me puse. Y claro. Tú vas a la caro... calle Cava de Madrid. Calle Cava. ¿Cuál es la calle Cava? Oh, donde van todos los paletos. <laughs> Al lado de la Plaza España. No sé cómo se llama la Plaza. No, la Plaza España se llama eso, ¿no? Eh? La Plaza Mayor. La Plaza Mayor. Yo la calle Cava. Bueno, Primera hombre. noticia de esa calle. Yo cuando voy a Madrid voy siempre de museo. Museo del jamón. Ah, claro, <laughs> pues, Bueno, yo en la calle Cava. Uh -huh. Un sábado, a las 3 de la mañana. Se pone a llover, se queda a la calle sola. Eh, en Villanueva, un sábado, de aceituna. ¿Llueve? Llueve a las 3 de la mañana y dice la gente sale, sale por todos lados, ¿sabes? ¿Fiesta? Fiesta. Es la diferencia que hay entre ser de Madrid y ser del pueblo. Eh, y agricultor. Porque se puede ser pueblo y no puede, no puede tener... Vale, entonces, ¿no te han ofrecido granjero busca esposa? No, no, no. No hacía falta, pero fui a una granja. <laughs> ¿En el no la fui pesadilla? A eso, fui a pesadilla en el paraíso. ¿Y eso qué consistía? Poder cuidar una granja. A de literal tenemos caballos cochinos eh, cabras vacas huerto todo o sea tenemos que hacer eso era una granja escuela tenemos que cuida, cuidar de todos los animales <laughs> el, más nosotros y en qué programa consistía pesadilla en qué pone en el paraíso porque el sitio era muy bonito la verdad el con, sitio con era precioso cochinos con los y con la granja escuela era muy guay ¿Sí? Sí, sí y el sitio donde estaba bajábamos al río y todo bañar nos lavábamos en el río como antiguamente <laughs> ahí raca, raca con el jabón <laughs> la... Ahí raca raca, eh. ¿Y el, y, el, sí, sí. ¿Y el objetivo de ese programa cuál era? Eh, una iba haciendo pruebas. Luego ellos te ponían pruebas. Eh, pero las pruebas eran en plan, yo qué sé, por ejemplo, la aguja en un pájaro, entonces ponías una pedazo de montaña con un montón de paja, y tenías que encontrar una cosa que era como una ah, entonces la que iba pasando pruebas mm. era el que, el que ganaba. Luego ya pasó a que decidía el público quién ganaba. Vale, vale. O sea, ese es un programa de, de habilidades, ¿no? Sí, estaba muy un guay. Reality el, y el primera, eso. la primera prueba la gané yo. Fui la vale. Capataz. Vale, vale. Y sigo por Capataz. Y era como un laberinto, sí. íbamos a Ciaga y gané, y gané yo la prueba. Y, que ahí, que, y ahí sacaste tú, tú. Ahí te pagaban, por ir. Sí, claro, ahí sí. Qué guay. Ahí sí me pagaban. ¿En qué otros programas te hubiera gustado estar y no has estado? Superviviente. Sí, pero ahí sale gente muy delegada, muy escuchimizada. Da no, es igual, luego gente... veo que madre es mi chapotaje. Esto fuera eso. ¿Y la isla de las tentaciones? No, 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 no. Me lo ofrecieron. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Una de malo? Sí, hay malos, sí hay ¿Vas allí a buscar fagal? No, porque no, porque yo a mí me lo ofrecieron. Si fuera, si vas de soltera, sí, sí está guay. Porque va y tampoco, porque tampoco yo ética moralmente yo no puedo ir a un sitio a romper pareja. Vamos a ver, pero cómo que si vas de soltera, si allí supuestamente van los solteros. No, solteros y parejas. Ah, vale te mete a la pareja y te ponen claro te ponen allí al a ocho maromos. maromo allí o en a 8 con calorcito qué raro sea 24 tú. 7 es que soy una persona que lo aguante claro no, no 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 y como se cómo va la tele claro, tú, que, que tú tan con... y remonta y yo que a mí me da la neura hubiera... no puedo te lo ofrecieron yo. a ti y a tu y a tu es chico pareja, a mis pareja Ex, tú tú tienes pareja ahora yo tengo pareja ahora pues las parejas que tengo antes ¿Cómo se llama? No lo vamos a nombrar. No lo no vamos a nombrar. minuto de vale, gloria. Vale, tu pareja de ahora cómo se llama? Te juro que es sin maldad, no sé Omar. ni qué. ¿Tu pareja de ahora se llama? Omar Sánchez. Omar. Y lo conocí en el programa de Pesadilla. Vale, es que me dice, tu, me dice tu madre, está con Omar Sánchez y yo que entendí, el único Omar que conozco es Omar Montes. Creo claro, que... pues son amigos. Que el claro, cantante. todos los Omares se conocen. Claro. claro. <laughs> Omar Montes que, que es un tío, se ve que es un... Ese tío saca canciones y se está forrado. Ese sale de superviviente tiene un coco increíble. Vamos. ¿Omar Montes o Omar Sánchez? Omar Monte Tú me estás hablando del cantante. Vale, ¿no? sí, a sí, ver, sí. Mi sí. novio cantante, pobre. novio no canta? No, no, novio, novio mi Omar. Winsurfista. Winsurfista. Él se monta en una vela de esas y se va a ir la guerra. Sí, sí, sí. Vale, entonces los conocisteis en el programa, ¿no? Sí. Y, y ofrecieron sí. entrar en la isla de las tentaciones con. Omar con y él tú, no, con, con el, otro. el otro. Y tú dijiste, raro y será y que el otro vuelta. se no se me vaya el primer día de programa fuera No, escucha, es que si lo llego a saber, voy. Porque claro, él quería ir. Y yo digo, yo allí no voy. Qué vergüenza, yo allí no voy. Vale. Pues al año siguiente dije yo, pues vamos ahí. Porque yo lo voy a ver con mucho interés. Y yo. pues vamos ahí. Porque yo dije, este va a quedar fatal. Porque ya estaba viendo Dios el perca. Y ya lo, lo, lo dejamos. Y ya lo no. dejé. Y se fue el tío del soltero allí. Ah, claro, por ahí también te pueden meter de suelo. Claro. Suelto. Entonces él estaba vamos, espiscado por ir allí a, al sitio. Y Después, tentó, eh, tentó, eh. Sí, tentó, tentó, tentó. pero uf, qué, qué vergüenza. <laughs> en fin, bueno, pues. Yo ya estaría. lo tengo ya casi todo hecho allí contigo. No sé si quieres que hablamos de tu pueblo. No, quiero hablar de algo. Dime. Y es que la semana que viene. ¿Me va a dar una primicia? Sí. Primicia. <laughs> o sea, Exclusiva. Es, puede ser que esta primicia lo vea muchísima gente sí. y diga ¿Qué mierda programa es ese? ¿Qué tal qué, qué está, <laughs> que está Marina? Primicia. Vale, ¿qué Saco nueva canción. Porque ¿Cómo? yo tengo tres canciones. ¿Eres cantante? Sí. Eso ya me lo has dicho. Que si una chica cañita. No te da, es que esto da pa otro. Tienes cantante. Pa otro, sí. La has puesto aquí la, la canción en la radio 500 veces. Es verdad, <laughs> ¿Qué? hostia. Es verdad que me mandó tu madre la canción y la hemos puesto en la radio. ¿No? Mi compañero Pepe Herrero las pone, las programa para que salga en la radio. Hostia, qué cabeza tengo. No, eh, esto hay que arreglarlo ya, corta No puedo ir así por la vida, tío. Es toda la naturalidad de, de este programa al final, ¿no? no ¿Eh? Es todo lo natural de este programa. ¿tacosilla? Es que no, no puedo ir así por la vida. Es que es verdad que me mandó su madre su canción, tío. Es verdad, y, y es guapa, está, guapa, está, está, está muy guapo. chula. Esto no se me cura. Esa, sí, sí, sí. Beber no me ayuda, todo me recuerda a ti. Borracha me dolió, me dolió, me dolió. Y el cora se jodió, se jodió, se jodió. Está guapa. Está chula. Borracha me dolió, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> dicen que borracha siempre dura las cosas. Siempre, menos. los borrachos y los niños, dicen la verdad. Vale, entonces vas a sacar una canción. Nueva canción. Y de otro estilo totalmente sola... Con un chico, ¿Con es un chico, chico de Tarragona ¿Mm? Y es una colaboración muy especial porque yo lo conocí Y flipé con su voz, pero es que tiene una historia Y es que el niño tiene una enfermedad degenerativa En la vista bueno Ya es súper jovencito y se está quedando ciego, ciego. Joder. Y lo conocí Y parece que el señor le ha dado el don O sea, te quito una cosa pero te doy otra Y crea unas canciones Y va a estar muy chula, tiene Aires de bachata ¿Sí? sí Bueno, que se está llevando también ahora que si es Pero no es bachata entera a ti te gusta el reggaetón, supongo, sí. ¿no? Bueno, es que es lo que más anima. <laughs> Tú estás depresivo, que te <laughs> sí, pones te... reggaetón, ¿qué sí, te pones? Te... Sergio Darma? Hombre, mm, hombre. ¿El Divo? alguno de esos no, te pone reggaetón. Tampoco. A es la bichota. Irse a la otro Karol G. Extremo, pero hay algo intermedio, ¿no? Bueno, sí. Hay algunas cosillas que no son reggaetón, que también están guapas, ¿no? ¿Para animarte? Sí. No sé, ahora A CDC. Bueno, es que claro, ya es de estilo musical. Del grupo eh. De grupo de ya Eso sí te los bailo yo, eh, en la verbena de mi pueblo. ¿Hace de en la lo... verbena? Ajena, 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 claro, ajena, ajena. una cosa intermedia. Verbena del pueblo. Eh, dinamita no para pa los pollos. ¿Eso qué es? ¿Ves? No sabe los grupos buenos, buenos, no lo sabe. Leo Rubio. El conejo de... El conejo de... Mi la... novia, esa triunfa siempre. Mi novia Leo... tiene un conejo... Esa es la canción, mi amigo, se quedan loco Leo Rubio es el Don John de la Sierra de Segura, ¿eh? Escúchame, poca broma. Sí, sí, el tigre de... El tigre de... El tigre de la puerta. Espectacular. <laughs> sí, hombre. Leo Rubio, qué bueno que es Leo Rubio. Sigue cantando el hombre, ¿no? Sigue... No, no, ¿Sí? a, ver, a, ver si, a ver si... A ver si el hombre... No, sí, sí, sí hombre... no. Ah, vale. ¿Sí? Oye, ah. Poco. Pues, pues... Sigue, sigue el hombre, sí. Hay que hacer un remix con la canción del conejo. El conejo de... ¿Cómo se, ¿cómo se llama el conejo de? El, el conejo de mi novia. El conejo de mi novia. Mi novia tiene un conejo. conejo ejo. Hostia. Es que quién se resiste a ese trivillo, eh. Qué rico está el conejo. Pues sí. Pues bueno, esa pues saludación. Marina, tenemos que terminar el programa. Un placer. Tiene una, tiene una zagala muy apañada, ya te lo digo yo. Es muy, es muy es claro y además es que tiene, tiene buen fondo tiene buen fondo marina yo tonta mi madre dice pues, y mis amigas que de buena así tonta que parezco espabilada pero de espabilá me la dan así tiene tiene y pues Por seguramente habla gente que te que te critica pues sí a todo el mundo no se le puede caer bien pero tú es que te. Tienes... A ver, me da igual, es que dio a mi bola. Sea de algo que me es que yo vivo mi vida ah. y paso de la gente y ya está. ¿Quieres mandar saludos a alguien? A tu a novio. A tu a Omar, manden un saludo Cariño a Cariño mío, que te veo pasado mañana. Cariño. Que, que nos vamos a los carnavales de, de, ¿De Las dónde? Palmas. De, de Maspalomas Palomas. Son sí, sí. La, los carnavales de Maspalomas, del sur. Si eso so, Luego carnavales. dicen que los andaluces, pero es que los canarios agüita las fiestas que tienen. Pero si ya han sido los carnavales. No, aquí, allí no. Quedan aquí los del sur. años de carnaval. Sí, Quedan los del sur. <laughs> O sea, te va a los carnavales ahora. Qué guapo. Súper guay. Y hace ahí un calor. Vale. ¿Quieres mandar algún saludo a alguna amiga tuya de la infancia? ¿Mantiene la amiga de la infancia? Sí, de Villanueva? Sí, sí, sí. De hecho, ahora este año voy a la boda. ¿De quién? De mi amiga Juana. ¿Con quién se casa la que Juana? Que encima me ha hecho testigo de la boda. ¿Con quién se casa la Juana? Con un muchacho de Mancharrea. ¿De Mancharrea? Sí. Ah, Mancharrea ha ido a ponerse la Juana. Sí. Uy. ¿Pero se casan aquí en el pueblo? En el Villanueva. Sí. Eh, ¿Dónde lo celebran? Creo que el, el plazo el Vale, vale, sí. vale. Muy bien. Bueno, a mi padre y a mi madre les mando un saludo. A tu padre y a tu madre. ¿Cómo Fernando. se llama? A tu, a tu padre no lo conoce. Fernando. Fernando. Sí. Vale. Fernando Mora. Ruiz. Muñoz. Vale, y tu madre le manda un saludo también a la. Tiene ahí mi al lado? Tengo aquí. Te quiero. ¿Te has servido los nueve meses, eh? De vomitera que tuve contigo. De vomitera, eh. De vomitera de vomitera de vomitera. De vomitera De, 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 go, de, no de, de, de vomitera. Claro. Pues... Ya te lo digo, tienes muy buena falada. está gala. Gracias. Pues un placer. Marina, muchísimas can... gracias. Sí, espero que ponga la canción. Suerte nueva aquí. en la vida. Podemos poner la canción, Ah, la nueva. No, cuando la, la, saqué, cuando saque, cuando la saque. Claro, cuando la saques Me la manda y la ponemos en la radio, ¿te Ahí parece? Está, perfecto. Nombre artístico es tuyo, es Marina Ruiz. Ma... Marina Ruiz. Tal Se acabó. No, nombre que me conoce? Qué tanta tontería. Vale, Marina Ruiz. Aquí, Marina Ruiz, saca, saca esta muchacha, Pepe. Sáquenle la canción a Marina. Muchísimas gracias, un gracias. placer y que te vaya muy bien en la vida, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, adiós.